Nosotros, los negros mascogos, vivimos al sur de Estados Unidos y al norte de México, en Coahuila. Hace más de 3 siglos escapamos de las plantaciones de Estados Unidos y hoy en México quedamos alrededor de 500. En 1850, una parte de nosotros fundó la colonia El Nacimiento de los Negros en Coahuila. Allí, seguimos recordando la lucha de nuestros antepasados en los cantos espirituales y en las comidas tradicionales que nos dejaron. Esa berre happen, happen you. Yeah, esa berre. Nosotros somos la tribu Mascogo. Vivimos aquí en Coahuila, en el municipio de Musquis. La gente de nosotros justamente vinieron de los Estados Unidos, cuando vinieron huyendo sobre la esclavitud. Entonces llegaron aquí a México, entonces era cuando estaba la guerra de los Comanches, de los indios bravos, y la tribu de nosotros le dieron ayuda al gobierno. Nos platicaban que fue este Juan Caballo, le decían John Horse. Era el jefe de la tribu que vino a dar aquí. Entonces ya últimamente, ya cuando se acabaron todo, les dijo el gobierno que les iba a dar una parte donde nadie los molestara. A nosotros nos dio 7,000 y pico hectáreas en el municipio de Musquis. Esta iglesia es muy vieja. Esta iglesia está hecha de tierra. El techo de ella era de paja. Hacían lumbre las gentes pasadas y se juntaban ellas aquí y se platicaban los sueños. Ellas vivían, creían en los sueños, ¿verdad? Ellas mismas se platicaban el sueño, una a la otra creo se platicaban el sueño y una a la otra se lo interpretaban. Se la pasaban cantando precisamente los cantos, ¿verdad?, de la tradición. Esos cantos de la tradición se llaman Happen Yui. Todos los cantos implican que es todo en inglés. La tradición todo es en inglés. No es inglés correcto. Es más o menos, ¿no? El totacha, ¿no? Más o menos. Casi ya hemos dejado de cantar estos cantos, porque ya casi negros hay muy pocos. Se nos está acabando ya la gente vieja, ya no quedan ya. La gente de nosotros ya se acabaron casi todo. Todo ha cambiado ahora. Mucha gente pues se va de aquí ya, porque la vida está dura aquí. Aquí si no tiene uno con qué mantenerse, con qué vivir, tiene que salir uno fuera de su territorio. Tiene que buscar la vida donde haya la vida para su familia. Por eso muchas veces se ha perdido mucho. Porque si tuviéramos la manera de ir a los Estados Unidos la gente y venir, no se hubiera perdido eso, porque la gente seguía todavía aquí. No, pues aquellos años llovía mucho, se levantaba mucha comida. Mi papá sembraba mucha caña, sandías, y mucho, se levantaba mucho frijol, mucho maíz. No había secas. Oh, war in heaven, agua pada. Antes sí se llovía mucho y ahora no, pues se ha negado mucho el agua. No ha querido llover. Ahorita hay charquitos en el río y estamos cargando el agua para los animales porque no hay agua. Pero ya se han muerto varios animales aquí de sequía.
Pues yo tengo 72 años y nunca había visto yo el río seco hasta ahora, estos años para acá. Se celebra el 19 de junio, es el día de la libertad de la esclavitud, por eso se celebra el 19 de junio. Pues antes se celebraba con mucho gusto, ¿verdad? Con mucho gusto los viejos y todo, ¿verdad? Hacían sus danzas, unas comidas. Todos en la armonía, todos muy contentos, muy unidos. Todavía hay unas que otras mujeres aquí que hacen esas comidas, que hacen ahí ese asado, ese fried bread. El sosque, el tetapún, unas ensaladas que se hacían de tradición. Vamos a machucar este maíz. Este maíz es, como le digo, el maíz de campo, ¿verdad? Es normal un maíz. Entonces este maíz se pone a remojar, entonces de aquí le vamos a echar aquí. Este se llama mortero. Esto está hecho de encino. Entonces cuando ya se troza todo el maíz, él mismo suelta lo de afuera, ¿verdad? Este, lo que lo cubre, el maicito. Entonces en unas bandejas lo baleamos y le quitamos todo aquello y quede puro maíz solo. Y lo ponemos en una olla a cocer. Y luego cuando ya está cocido, se le echa ceniza refregada. Quiere decir que vas a agarrar ceniza en una bandeja con agua y la vas a refregar así, pero vas a dejar que la ceniza se siente en esta agua. Y solamente la agüita la vas a echar donde esté la atole. Eso es para que tenga, se le haga nata. Se haga como gruesecito, se haga como espesito, podríamos decir, ¿verdad? Y ya después se lo sirve uno. ¡Es Oscar ready! ¡Yes, sir! ¡Yes, sir! ¡Llamero! ¡No, Tony! ¿No hay ya? Aquí está la bolsita de la taza. ¡Oh, the day is the greatest! ¡Más allá! Entonces este es carne de puerco y carne de res picada, guisada, juntos. Cuando ya se acaba de cocer, entonces lo ponemos que se dore poquito y le echamos como ingrediente harina de flor. Unas dos cucharillas de harina de flor. Esto es para que salga espesito. Ya para entonces ya teníamos molido el chile colorado, con ajo, con orégano, con comino. Entonces todo esto es mezclado aquí. Cuando ya la harina está un poco tostadita en la carne, todo esto se le echa ahí. Estos son los ingredientes que se le echa a la salsa. El señor Gonzalo va a preparar una harina para hacer unos panes, también de la tradición de panes de maíz. Pasado de nosotros, panes de maíz, el señor Gonzalo va a preparar. Bueno, pues ponemos los aceros a la lumbre y luego hacemos la batida en la harina con el rexal y la sal y la leche. Y luego ya se bate y luego pues ya los echamos a los aceros para que salga el pan. Los pasteles eran hechos en acero. En acero, así como los panecitos. Así como los panecitos, pero se hacía, se batía todo y se hacía café y se ponían unos arriba de otro. Los pasteles para las bodas. Pero estamos hablando ya de 50 años de matrimonio, entonces era un poquito. Somos de edad, 58 años. Ya hace muchos años. Quiere decir que nos casamos de 8 años. Lo miro del
Thank you. You see the people over here, living, still living over here in Nacimiento, all the colored people. Es que no queremos dejar el costumbre, que no se debe dejar el tiempo, no se, se olvide el costumbre de nosotros. Como nosotros tuvimos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Que ya estamos cuarteadas, más cuarteadas. Como quiera, nos sintemos orgullosas de llevarlo, aunque sea un poquito. Nosotros nos llamamos las negras mascogas. Los antepasados de nosotros fueron negras, nosotros somos negras. Según las pláticas que oímos de los antepasados, creo que ellos lucharon, ¿verdad?, para dejarnos esta tierra. Y estamos orgullosas, ¿verdad? Me siento orgullosa de ser negra, de pertenecer a esa sangre de negra.